Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura y construcción de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a conocer un proyecto de restauración de una obra que es emblemática para la ciudad de Paraná. Estamos hablando de la estatua del San Pedro en la catedral de la ciudad de Paraná. Una obra de arte magnífica que sorprende no solo por el tamaño, sino también por lo lograda, por lo sofisticada de sus terminaciones y distintos detalles que podemos ver en el San Pedro. Hay un ambicioso proyecto para poner en valor esta obra que está muy deteriorada con el paso del tiempo, y también vamos a hablar de lo que significa la catedral en sí como uno de los edificios patrimoniales más importantes de la provincia. Vamos a hablar con el padre Daniel Silguero sobre la historia y la simbología que tiene el San Pedro, con la arquitecta Lilia Santiago, que nos va a contar sobre el proyecto de restauración de la obra, quiénes están trabajando, cuáles son las diferentes etapas en las que se va a tratar de corregir las patologías que se observan en esta obra de arte, y también con el ingeniero Raúl Cerini sobre todo lo que tiene que ver con el edificio de la catedral, con unas imágenes únicas de su cúpula, de todas las partes del campanario, sus techos. Vamos a recorrer por dentro la Catedral de Paraná, yo te diría como nunca se vio, así que realmente que es un programa para conocer de cerca y desde adentro uno de los edificios emblemáticos más importantes de la ciudad de Paraná. Todo eso en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. El Súper de la Construcción. Presentes en toda tu obra. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción. Construyendo para el desarrollo de la provincia. Y en este primer bloque de Proyectar vamos a empezar conociendo lo que significa esta estatua de San Pedro. Una estatua que sorprende por su magnitud, 4 metros de alto, en mármol de Carrara, un basamento de 1,5 metros, lo que asemeja a la obra a un edificio de 2 pisos. Realmente que si uno se para frente al San Pedro, se sorprende no solo por cómo está realizada la obra, lo que significa, sino también por su tamaño. El padre Daniel Silguero es el encargado de los bienes culturales de la Arquidiócesis de Paraná y nos va a contar sobre los significados de esta obra de arte, los distintos símbolos que tiene el San Pedro en su vestimenta, en la mitra, en la manta, bueno, en distintos aspectos que hay que tener en cuenta para saber qué significa cada uno de los símbolos que vemos en el San Pedro. La escultura no tiene mayormente dificultades para su lectura iconográfica, porque se lo ve a San Pedro nada más que vestido con ornamentos pontificales, es decir, con los ornamentos solemnes que los papas utilizan para las ceremonias importantes. De manera que en una primera mirada las personas por lo general pueden captar sin mayor dificultad cuál es el sentido, es decir, vincular a la figura del apóstol Pedro con su sucesión en lo que es la historia del papado en la Iglesia. Lo que tiene en todo caso que puede resaltar el hecho de cuando empieza a aparecer esta manera de representar al apóstol, porque durante los primeros siglos el apóstol más bien viene elegido o ser representado con la vestimenta propia de la época en que vivió, es decir, vestido al modo de los apóstoles, sin este otro tipo de simbología que se añadió sobre todo durante el medioevo, que la historia de la Iglesia en el Medioevo tiene aspectos muy particulares que fueron llevando por el vínculo que hubo, digamos, entre los
distintos poderes políticos de aquel tiempo y la Iglesia, fueron llevando a la Iglesia a una puja que duró siglos para tratar, al menos desde el punto de vista de la teoría política, determinar cuál de los dos poderes, si el espiritual o el temporal, era el que estaba por encima. Eso hizo que se buscaran distintas maneras, distintas alternativas, y para tratar de dar un mensaje que llegara a toda la gente respecto al rol que tenía la figura del obispo de Roma respecto a lo que era el sistema medieval de la cristiandad. Y es allí entonces que comienza a verse la conveniencia, casi podríamos decir en el lenguaje comunicacional, de vestir al apóstol Pedro con los ornamentos que muestran, digamos, el poder espiritual y temporal propio de la época de la cristiandad. Ese es como el origen de este tipo de representaciones, del apóstol Pedro con ornamentos pontificales, es decir, con la tiara sobre la cabeza, la capa pluvial y los signos propios del poder papal. Esa tradición iconográfica se continuó después durante la época del Renacimiento, más fuertemente también durante el Barroco, y después prácticamente lentamente desapareció, porque la historia de la iconografía hace que ese tipo de representaciones vaya decayendo, digamos, justamente porque van dejando de ser útiles desde el punto de vista comunicacional. Sí, dentro de lo que es el culto de la Iglesia propiamente, es decir, dentro de los límites de la Iglesia, sigue teniendo su sentido, pero dejó de tener ese sentido original que tenía de ser como un manifiesto, un mensaje simbólico hacia toda la gente en la época de la cristiandad. Es por eso que esta escultura la vemos representada de esta manera. El apóstol está vestido como un papa, es decir, con la tiara, lo que se llama el trirreño, esa triple corona que indica el poder de la Iglesia, el triple poder de la Iglesia en lo que se llama, decimos nosotros, la Iglesia militante, es decir, la Iglesia aquí sobre la tierra, la Iglesia purgante, el purgatorio, y la Iglesia celestial. Y el padre Silguero nos va a contar ahora sobre otros ornamentos que tiene esta estatua y que realmente también tienen un significado muy importante en lo que se quiso transmitir con la obra del San Pedro. La capa pluvial, los demás ornamentos que lo acompañan, es decir, la capa, el signo de la bendición, tienen que ver con el rol espiritual del obispo de Roma como cabeza de toda la cristiandad. La capa pluvial es un ornamento que se utiliza fuera de la celebración litúrgica y generalmente al exterior, por ejemplo, para procesiones o apariciones del Papa frente al público, al exterior, en la plaza, etc. La corona, esta triple corona, la gente puede ver que tiene por la parte de atrás dos tiras que cuelga, muy parecida a lo que es la mitra episcopal. La mitra episcopal, digamos, con esta evolución de los signos sagrados como una derivación de la mitra, ya que el obispo de Roma no utiliza más la tiara. En tiempo de Pablo VI quedó fuera de uso. Y el obispo de Roma usa actualmente una mitra, es decir, el mismo elemento sobre la cabeza que utilizan los obispos, que está hecho de dos piezas como de cartón forrado de tela, decorado, con dos tiras que cuelgan sobre la espalda. Esas tiras son las ínfulas. Y bueno, después la capa, la gente puede ver que es muy rica, es decir, el escultor ha tenido realmente un trabajo muy arduo para poder reproducir con detalle no solamente estos ornamentos, sino la decoración de estos ornamentos y además darle esa semejanza de realidad que hace que cuando uno se aproxima a la escultura pueda ver incluso los flecos y casi ver la textura de los materiales que componen el vestido, la vestimenta, las sandalias, en fin, toda una escultura realmente de una calidad
a la que por lo menos en estas latitudes no estamos tan acostumbrados, de manera que es una escultura digna de admirar. Y vamos a seguir conociendo más aspectos de la obra del escultor De Carli, que ella tiene más de 120 años en la ciudad de Paraná. Vamos a conocer detalles de su traslado hasta aquí y también ciertos mitos que hay en la ciudad de Paraná sobre la existencia de una estatua similar pero de San Pablo y que se hundió cuando la trasladaban. Realmente no nos detuvimos mucho en esa parte de la historia porque por lo que pudimos relevar entre los especialistas consultados no se trata más que una mitología urbana que hay en la ciudad de Paraná, pero no hay pruebas históricas ni algún rigor científico que acredite esta historia que engloba también al San Pedro. Pero ya vamos a conocer más aspectos de esta interesante obra. Ahora hacemos una pausa, la primera en el proyectar de hoy. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best, distribuidor oficial de Schneider Electric, Conex 2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Segundo bloque en el proyectar de hoy y seguimos conociendo más aspectos de la estatua del San Pedro. En este caso nos vamos a centrar en el proyecto de restauración. La arquitecta Lilia Santiago, que es parte del equipo que está encargado de restaurar esta obra, nos va a contar cómo nace la idea y también la necesidad de restaurar y poner en valor una obra como el San Pedro de la Catedral de Paraná. Por iniciativa de las autoridades eclesiásticas, se encomienda a la Delegación de Bienes Culturales de la Arquidiócesis de Paraná para que comience a dar forma a un proyecto para la puesta en valor o la restauración del San Pedro. San Pedro que ya cumplió 12 décadas. Y que implantado en este mismo lugar, o sea, acá al aire libre, frente a esta plaza, bienvenida a la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario. Se convoca a personalidades de la cultura y personas que están involucradas con el patrimonio histórico-arquitectónico de la ciudad. Voy a ir nombrando quiénes son los que primero integran la comisión. La arquitecta Mariana Melen, como delegada de provincial de la Delegación de Monumentos Históricos Nacionales. La licenciada Patricia Lucero, que es museóloga y colaboradora de la Delegación de Bienes Culturales. La profesora Cecilia Godoy, archivista. La profesora Sara Mentasti, pastoral de turismo de los bienes culturales, la profesora Esther Antola de Picasso, que es museóloga, el ingeniero Raúl Cerini, que es miembro del equipo de mantenimiento de la catedral, el ingeniero Ángel Sánchez, como restaurador, y el arquitecto Artilio Laurini y el arquitecto Ricardo Marcó, y quien les habla, como Comisión de Asuntos Edilicio de la Delegación de Bienes Patrimoniales. Digamos, nosotros tres integramos la comisión permanentemente como asesor en los temas edilicio. Ese es el contexto de cómo se genera la comisión. La comisión se reúne por primera vez en marzo de este año con todo el protocolo por la pandemia y establece tres acuerdos fundamentales.
en esa primera instancia para abordar la temática. Los acuerdos fundamentales son destacar el carácter relevante del proyecto, que es un proyecto que no solo interesa a la Iglesia, sino que interesa a la comunidad en su conjunto. La necesidad de un trabajo en equipo, metodológicamente prolijo, participativo y abierto a aportes interdisciplinarios. Por eso la integración de la comisión, que hay museólogos, archivistas, arquitectos, historiadores. Y un registro documental de todo, absolutamente, lo que se vaya realizando. Eso fue, digamos, la primera reunión y la primera instancia. A partir de ahí, en una segunda instancia, se elaboran cómo van a ser las etapas del proyecto para que sea un proyecto realmente integral. Y ahora la arquitecta Lilia Santiago nos va a contar cuáles son las distintas etapas de esta intervención y se va a detener puntualmente en la primera etapa, la de relevar los problemas existentes en la obra. Primero, el reconocimiento del estado actual del San Pedro, de la obra del San Pedro. O sea, reconocerla in situ y a partir de ahí, digamos, verificar cuáles son las patologías a primera vista más importantes. Bueno, ahí en ese momento es donde surge la necesidad de contar con algún elemento fotográfico, visual, que nos permita recorrer todo el monumento, que no sé si ya dije que tiene 5,50 metros de alto más 1,50 metros de basamento. Esto, para que tengan una idea, aproximadamente es más que un edificio de dos plantas, para que se den una idea, es una comparativa. Teníamos la opción de armar todo un andamio alrededor, que es bastante difícil en la parte posterior porque está muy cerca de lo que es la fachada principal de la catedral, y recorrerlo, o sea, poner andamios, escaleras, recorrerlo, ir sacando fotografía, o a partir de una gestión que hace la arquitecta Mariana Mellen con el equipo Proyectar, se logra realmente un trabajo extraordinario que nos ha permitido que a través del dron se visualice completo, de arriba, de abajo, laterales, toda la escultura, y nos ha permitido verificar casi de 10 centímetro a centímetro cuál es, digamos, el estado que tiene hoy la obra. También otro de los puntos interesantes a atender son las fisuras, una de las patologías más importantes que tiene esta obra de arte. Y allí también nos enorgullece participar de este proyecto con la productora Olein Isaac, que a través de sus drones, la división de OK Drones, se está encargando de un relevamiento que permite relevar la fisura de manera milimétrica, algo fundamental para justamente identificar los problemas y encontrar las soluciones. La tecnología de los drones se aplicó en este caso a todo lo que tiene que ver con la estatua del San Pedro, y ellos son parte de las imágenes que ustedes están viendo, cómo se puede intervenir digitalmente a través del uso del dron. Ahora la arquitecta Lilia Santiago nos va a contar sobre las otras etapas de esta intervención. El análisis diagnóstico, ¿qué significa esto? Bueno, como ustedes podrán ver, tiene distintas patologías. Patologías que tienen que ver con el transcurso del tiempo. Todo material se degrada, todo material que está expuesto a la intemperie, que está expuesto a la polución, bueno, al guano de las aves, va generando cierto deterioro en el material, digamos, y en la apariencia. Digamos, hay suciedades, pero también hay daños en el propio material. Pero también son daños que, digamos, que reflejan la historia
del propio monumento. O sea, con este trabajo quiero que quede claro que no pretendemos que la escultura quede como el primer día que la instalaron, sino que, bueno, que se pueda, sí, renovar su belleza, sacar de alguna manera las suciedades que hoy están ocultando determinados detalles arquitectónicos y estilísticos que tiene la obra, limpiarla, hacer una limpieza y una restauración de dos cuestiones fundamentales que nos... Una es una fisura que se ve a simple vista, que está en el manto, que recorre todo el manto, que si uno lo mira de frente a la escultura, está a la derecha del San Pedro, que esa fisura se ha ido como erosionando o perdiendo su sustentabilidad aparentemente durante los años y ha generado ciertas manchas que son visibles. Por eso uno ve que tiene como colores verdosos o blanquecinos, que nosotros estimamos que son de los insertos que se colocaron en esa fisura que nadie sabe cómo se produjo, que sería interesante precisamente que parte del equipo que se ha dividido distintas funciones y investigue si en algún momento esa fisura se produjo o en origen, en Italia, en Génova, de donde proviene esta escultura, o en su traslado, porque su traslado realmente es como si fuera titánico. Desde Génova a Paraná, imagínense, en 1897, por ejemplo, donde, bueno, pasó por barco, pasó por otro a Buenos Aires, por otro barco a Rosario, otro barco hasta el puerto de Bajadagrande, de ahí en tren hasta la estación de ferrocarril y de ahí en carreta hasta este lugar. Es como para escribir una historia. Y sin duda que una obra que tuvo un traslado como este realmente hace que aparezcan también este tema de las fisuras y el paso de los años. Estando en la intemperie sufre muchísimo más las condiciones climáticas que otras obras que pueden llegar a estar en el interior. Vamos a detenernos ahora en otras personas que intervinieron en este proceso y también otras patologías que aparecieron en el San Pedro. La historiadora Norma Fernández Dux de Marchi, quien va a hacer la... Bueno, ya tiene hecha la investigación sobre el Pan San Pedro, pero que un poco le vamos a pedir a ver si puede conseguir alguna información de Italia, de Génova, a ver, de aquel origen, es lo que queremos ver si podemos conseguir. Y otra incorporación, porque al equipo le faltaba una comisión que es muy importante, que es la Comisión de Preservación del Patrimonio de la Ciudad de Paraná, para lo cual la comisión delegó en el arquitecto Osvaldo Lara, que representa al Colegio de Arquitectos, que integre esta comisión. Bueno, todo este es el grupo y así está conformado. En ese momento el arquitecto Lara también hace una observación de otra patología que tiene que ver con el basamento de la... del basamento donde está implantada la escultura. La escalinata, ustedes se han fijado, ha tenido cierto movimiento y la propia explanada ha tenido cierto movimiento. Y se nota muchísimo en la escultura, en el sector, vendría a ser izquierdo, donde hay un cierto hundimiento, con lo cual también va a ser parte del estudio.
La arquitecta Lilia Santiago nos va a contar ahora sobre las siguientes etapas del proyecto. Hecho el análisis diagnóstico, que para lo cual también vamos a tener que recurrir a un laboratorio especializado en detectar, digamos, la composición de materiales y de elementos de esas patologías que les señalé antes, con el cual ya hemos tenido contacto con un laboratorio de Santa Fe que nos contestó que no lo podían hacer. Entonces, en este momento estamos vinculándonos con un laboratorio de la ciudad de La Plata, que fueron los que hicieron los estudios para la restauración del oratorio de la San Miguel. Bueno, con ellos vamos a ver si podemos hacer que nos puedan investigar de dónde vienen, cuál es el material con el cual tienen esos insertos y de dónde vienen todas esas, digamos, cositas verdes que aparecen en la escultura. Y sigo. Una vez hecho el diagnóstico, vienen las hipótesis de intervención, después viene la redacción del proyecto, después viene la aprobación por parte de los organismos pertinentes del proyecto para luego poder hacer la ejecución definitiva. Ahora hacemos una pausa y en el bloque siguiente vamos a conocer diferentes aspectos sobre el edificio de la catedral en una interesante charla con el ingeniero Raúl Cerini. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y ya vamos a seguir recorriendo más aspectos de lo que tiene que ver con el San Pedro, pero ahora nos vamos a detener en el edificio de la catedral en general. El ingeniero Raúl Cerini es el encargado del mantenimiento de este edificio y de las intervenciones que se le han hecho a lo largo de los años. Un edificio de 1886, considerado para muchos la principal obra del arquitecto Juan Bautista Arnaldi, que sorprende por un montón de cuestiones y también por la magnitud del proyecto. 3.000 metros cuadrados, sus columnas en el ingreso, sus pórticos, el San Pedro, las naves centrales. Bueno, realmente que la Catedral de Paraná es un edificio para conocer. Y mientras escuchamos y entrevistamos al ingeniero Cerini, vamos a ir recorriendo distintos espacios del edificio. La cúpula, sus torres, con algunas imágenes que realmente también hay que ver y disfrutar. El ingeniero Raúl Cerini nos va a contar sobre las principales intervenciones que ha tenido este edificio con el paso de los años. El edificio de la Catedral de Paraná, que es un edificio que data del año 1886, ya estamos por cumplir más de cerca de los 140 años de edad de este cuarto edificio, este cuarto templo. Este es un edificio totalmente construido en mampostería, que está compuesto de tres naves centrales, coronadas con una cúpula en la parte central de la cruz. Su frente presenta dos torres importantes. Es un estilo ecléctico, tenemos una gran combinación
de estilos que el arquitecto Arnaldi fue, combinó en esta obra monumental, que es prácticamente una de las obras cumbres y más importantes del arquitecto Arnaldi. En el año 2006 se comenzó con la generación de un proyecto ejecutivo para presentar a monumentos nacionales y cumplir los requisitos para poder generar recursos para poder mantenerlo y refaccionarlo. En particular, en las patologías, presenta diferentes patologías importantes, toda la parte de cubiertas de techo, que es uno de los temas que tratamos de dar prioridad a lo largo del tiempo. Tenemos cubiertas planas y tenemos cubiertas de baldosas, y tenemos toda la parte de los cañones centrales, de la parte central y la parte del camarín de la Virgen del Rosario, son estructuras de maderas con cubiertas de chapa para que sea. Parte de esas cubiertas de chapa en el año 2012, más o menos aproximadamente, por ser más preciso, se reemplazó toda la parte del cañón central de la Virgen del Rosario y se pusieron reemplazaron las cubiertas originales por chapas nuevas. En cuanto a la dimensión, estamos hablando de un edificio de más de 3.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Es sumamente complejo todo lo que es mantenimiento, y estamos continuamente trabajando en el mantenimiento y reparación de las cubiertas. Y ahora el ingeniero Cerini nos va a contar sobre la refacción del frente de la catedral que se realizó hace unos años. La última gran intervención que tuvimos fue la refacción del frente, se arrancó en el año 2019, concluyéndose allí en el 2020, que en principio contemplaba la reparación y restauración y puesta en valor de todo lo que incluía el frente. El trabajo de restauración de la parte central válida, en principio, era atacar varias fisuras importantes que teníamos en la parte del frontis con la aparición de vegetales, palán, helechos que venían deteriorando en forma importante todo lo que era el frente. Teníamos un gran condimento y complicado de erradicar, que era el tema de las aves que están en forma permanente atacando las palomas y los morajúes o golondrinas que vienen estacionalmente, y era que tornaba a veces imposible el acceso a la catedral por la suciedad que se genera el guano de las palomas. Dentro de todo ese proceso de restauración de la parte central, se recuperaron. Primero se lograron solucionar el tema de las fisuras, se trataron, se repararon y sellaron todas las fisuras que existentes en las partes del frontis, y se restauraron todas las molduras a cero. Se repararon más de 500 molduras, no solo se repararon las existentes, sino deterioradas, sino que se repusieron muchas piezas faltantes en ese momento. Fue un trabajo más que importante, minucioso, y se logró realizarlo con una empresa de Santa Fe, pero un artesano de Paraná que nos ayudó muchísimo, que es el señor Raúl Rodríguez, una persona de un acabado profesionalismo, y que logramos reparar toda moldura por moldura. A eso después se vio la necesidad de sí o sí de sumar la protección antipájaros, bueno, que se recurrió y que fue una de las decisiones más acertadas para poder preservar lo que ese trabajo, que más que importante, y hacer posible la transitabilidad del templo, evitando la suciedad que generan las aves. Así que fue una cosa muy buena. Y ahora nos vamos a detener en lo que queda pendiente de ese proceso de la restauración de la fachada de la catedral.
Y dentro de ese proyecto original de restauración de del frente, lo que nos está quedando pendiente ahora son las torres, que no son un tema menor por la estabilidad. Hay temas que nos preocupan muchísimo, que son la estabilidad de las cruces. Los pináculos tienen unas estructuras internas, los pináculos de las torres, unas estructuras internas de madera que hacen de sustentación. Bueno, todas esas partes logramos acceder para en los momentos previos. Teníamos intenciones de continuar con las torres, pero económicamente fue inviable. Tuvimos contactos con el gobierno provincial en ese momento para ver si nos podían ayudar. Y eso quedó un poco en suspenso, pero creemos que ese camino puede estar abierto en algún momento. Confiamos en que nos puedan dar una mano. Y toda la restauración original y primera que cité, todo eso se hizo con fondos del arzobispado, ¿sí? Fondos del arzobispado, para no tuvimos ayuda de ningún tipo de gobierno nacional, ni gobierno provincial, ni municipal. Y sin duda que un edificio de semejante importancia para la ciudad tiene que estar en estado casi perfecto, o todos anhelamos a que esté en ese estado, que realmente se luzca. Bueno, la Catedral de Paraná tiene un montón de problemas en sus estructuras, problemas edilicios, y que el ingeniero Cerini ahora también nos va a detallar cuáles son los principales. Un tema que venimos registrando en forma compleja con preocupación es desde la obra de la Manda Peatón, que fue una de las obras del Bicentenario que se generó en la gestión de Hayes, generó un retardo en el escurrimiento de los líquidos pluviales de la catedral. Eso genera un retroceso en el escurrimiento de caños, y que los caños trabajen a sección llena y dificulte y descabece toda la parte de los pluviales. Esto venimos nosotros gestionando gestión tras gestión. Como es un tema de la calle, como es un tema, nosotros no podemos intervenir, pero sí nos está generando grandes las lluvias importantes, nos está generando inundación en todo el templo, más en las últimas grandes lluvias, hasta se ha inundado el huerto, que es un terreno lindero que hay conexiones internas por el fondo, se inundó también el huerto. Ha afectado, por otro lado, la explanada, en el acceso para discapacitados que se hizo hace varios años, esa parte también se ha socavado, se está hundiendo. Ahí se retiró en un momento se robaron una reja que había de contención, se reemplazó, avisamos a la municipalidad porque nosotros no podemos intervenir porque es vereda, colocaron una placa de cemento en vez de reponer la red, y eso está generando un socavamiento, hasta ha dañado lo que es el edificio del huerto, que se produjeron hundimientos y fisuras. Bueno, todos estos temas lo venimos denunciando y poniendo al tanto a la municipalidad. La respuesta ha sido que todos estos trabajos están incluidos en la obra de la peatonal, de la nueva peatonal, pero igualmente a veces los tiempos de la obra, de la generación de los daños, no son los tiempos de la obra de la peatonal. Estamos en contacto permanente con la gente de la municipalidad en ese sentido, nos escuchan, pero no ha habido una respuesta inmediata para un proceso que avanza y no se detiene y genera daños permanentes, ¿sí? Y este edificio de la catedral no es solo un edificio importante para los creyentes o practicantes de la religión católica, sino que es un edificio ícono de la ciudad y que es para todos los paranaenses, porque realmente que nos representa en muchos sentidos, y es realmente un ícono que está ubicado allí en la plaza principal de la ciudad. El ingeniero Cerini nos va a contar ahora cuáles son los lugares que hay que detenerse para conocer realmente lo que implica un edificio de estas características.
Creo que todo es valioso, o sea, es un tesoro único para todo Paraná, es un tesoro impecable, o sea, el recorrerlo es una... uno entra al Google y que te pedís Paraná y te aparece la Catedral de Paraná, es un ícono de todos los paranaenses, un ícono de los entrerrianos, es un tesoro que tenemos y que muchas veces no dimensionamos el valor arquitectónico que es para nosotros. No tiene desperdicio, diría yo. El templo, su interior, es una belleza, es una obra de arte. También, en esa parte nosotros siempre estamos continuamente reparando, hemos estado reparando molduras interiores. Los invito al paranaense, muchas veces uno pasa por la puerta y no valora todo esto. Nuestra catedral con sus torres, su cúpula imponente, que también es una de las preocupaciones importantes que tenemos, la cúpula, la estabilidad y la refacción, que por su propia altura es difícilmente reparable, o sea, para los presupuestos nuestros sí. En relación a la cúpula, puedo decir cuando hace en el año 2006 se repararon los 16 vitros de la cúpula, lo que fue la estructura metálica que tuvimos que armar de andamio. Fue imponente el trabajo que hubo que hacer, pero bueno, hay otros temas estructurales ahí también que son de importancia que hay que atender. Y creo que todos los paranaenses tienen que sentirse responsables de este tesoro, que no es solo nuestro, sino es de todos y los convocamos a que nos ayuden. Convocamos a Dios quiera que desde el gobierno provincial puedan escuchar y atendernos. Hemos tenido contacto, repito, pero bueno, sería importante que nos puedan dar una importante mano, porque esto no es solo de la iglesia, es de la ciudad, es del pueblo de Paraná. ¿Sí? En el programa siguiente de Proyectar vamos a seguir hablando, en este caso con la arquitecta Mariana Melem, sobre todos los edificios patrimoniales del entorno de la Plaza Primero de Mayo, como una continuidad de esta serie de informes que estamos viendo hoy en el Proyectar. Ahora hacemos una pausa y en el siguiente bloque seguimos hablando con el padre Silguero sobre distintas cuestiones de las simbologías del San Pedro que está ubicado en la Catedral de Paraná. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Y el padre Daniel Silguero nos va a seguir contando sobre detalles de esta obra del San Pedro. Una obra de arte figurativa y realista. Podemos ver en lo que se busca en la reproducción de la fisonomía del propio apóstol Pedro. Él nos va a contar mejor lo que el artista buscó al realizar la obra. Eso tiene que ver con el estilo que cada escultor iba adquiriendo para la representación de lo que en ese momento se le encargaba. En ese momento la representación era eminentemente figurativa y realista. Es decir, no existía todavía el arte abstracto ni ninguna de las derivaciones del arte moderno contemporáneo. De manera que este escultor lo que busca es ser fiel a la realidad y tratar de reproducir con realismo tanto los rasgos fisonómicos del apóstol, los detalles de la barba, del cabello, de los ojos, los labios, realmente un trabajo muy delicado, y lo mismo el detalle de la vestimenta, como decimos. Pero eso es por la búsqueda que había en aquel momento
del realismo, es decir, tanto en pintura como en escultura, se buscaba que la obra reflejara lo más perfectamente posible lo que era la realidad. Sobre todo porque a partir del Renacimiento el arte empieza a ser como un sustituto de lo que para nosotros es la fotografía, que en aquel momento no existía. Antes del Renacimiento, en cambio, cuando el retrato todavía no formaba parte de los intereses del arte y el arte era eminentemente religioso, el realismo no era tan buscado, sino más vale la simbología religiosa era aquello a lo que se daba mayor importancia. Con el Renacimiento se recuperan, digamos, los valores y los cánones del arte clásico y de ese modo empieza a tener nuevamente valor la reproducción realista de la realidad. Y la obra de Domenico Di Carli no es una obra que abunde en el continente americano, es un claro ejemplo del arte europeo que realmente se encuentra por cuentagotas en esta región. El arte aquí en América no tuvo naturalmente el mismo desarrollo que tuvo en Europa. Culturas de esta calidad las podemos encontrar en abundancia seguramente en Europa, pero porque Europa tiene una historia mucho más larga que la nuestra, digamos, en cuanto a lo que es el arte. El arte que viene a América, fundamentalmente después del descubrimiento de América, el descubrimiento y la conquista, es arte europeo, y los cánones del arte europeo comienzan a ser de alguna manera incorporados a la idiosincrasia local, pero siempre tiene el arte americano, después de la conquista, una impronta fuertemente europea. Es lo que nosotros podemos ver incluso en el esfuerzo que hicieron los jesuitas en las reducciones, donde el arte tiene una impronta indígena muy fuerte, pero al mismo tiempo mezclada con características propias del arte europeo. Este tipo de esculturas en Europa abundan, las podemos encontrar en todas partes, en iglesias, en parques, no tanto así en América. De hecho, esta escultura no fue hecha aquí, fue hecha en los talleres de Génova, del escultor Domenico Di Carli, y eso es lo que se buscaba aquí en América, tanto en arquitectura como en arte. Se miraba mucho a Europa y por eso era como un signo de calidad tener arquitectura con estilo europeo, y no solo estilo sino también materiales. Y en lo que tenía que ver con imaginería religiosa y escultura, buscar también importar de Europa todo, porque aquí no había manera de poder tener los mismos resultados que se tenían allí en Europa. Entonces, en la medida en que se podía, y en aquella época, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se podía, porque era accesible para todas las iglesias poder realizar obras que hoy serían impensables, e importar objetos de arte y de escultura y de imaginería que hoy sería impensable por los precios. Pero en aquella época era distinto, de manera que cuando nosotros recorremos las distintas iglesias de nuestra diócesis vamos a encontrar precisamente que hay muchísima imaginería europea. Basta recorrer la catedral como ejemplo. Todas esas imágenes fueron realizadas en Europa. Y ahora el padre Daniel Silguero nos va a contar sobre la importancia de la llave como simbología que tiene la estatua de San Pedro. Bueno, la simbología de las llaves podríamos decir que es el atributo iconográfico propio, característico del apóstol Pedro. Es decir, en la iconografía todos los santos suelen tener un atributo iconográfico que los distingue de otros santos. En el caso del apóstol Pedro, las llaves hacen referencia al texto del Evangelio de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Esa frase de Jesús, te daré las llaves del reino de los cielos, es lo que hace que al apóstol se lo represente teniendo en sus manos la llave. De manera que esa simbología viene reforzada en el pedestal de la escultura de Di Carli con la frase tú es Petrus, que en latín quiere decir tú eres Pedro, es decir, en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, que anticipan precisamente el momento de la entrega de la llave del reino de los cielos.
Eso es lo que dice Jesús. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiere decir que en la llave está simbolizada una participación terrena del mismo poder celestial que tiene Jesucristo. Es decir, Él es el dueño del cielo, Él es el que abre y cierra, pero de alguna manera delegó, podríamos decir así, parte de ese poder en el apóstol Pedro para lo que tiene que ver con la vida de la iglesia aquí en la historia. Aquí se la vincula directamente con el poder de Cristo en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y el único pastor. El único pastor. De manera que cuando nosotros hablamos de los pastores de la iglesia, refiriéndonos a los ministros ordenados y al mismo Pedro y a sus sucesores, estamos hablando de un pastoreo por delegación, podríamos decir así, de un pastoreo vicario. Por eso también al obispo de Roma se lo llama vicario de Cristo, es decir, aquel que hace las veces de Jesucristo sin dejar de ser, sin embargo, una persona, un hombre de carne y hueso, pero aquel que ha recibido de parte de Cristo directamente el poder para resolver todo lo que tiene que ver con los asuntos de la fe y la disciplina eclesiástica. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Best, venta de materiales eléctricos, ingeniería para obras de media y baja tensión. Banco de Entre Ríos, acá para vos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. El Súper de la Construcción, presentes en toda tu obra. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Llegamos al final del Proyectar de hoy. Espero que hayan aprendido algo como aprendimos nosotros, conociendo la historia de esta estatua y también de la importancia de la Catedral de la ciudad de Paraná, uno de los edificios patrimoniales que más se destaca en toda la provincia de Entre Ríos. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Como siempre, los invitamos a que encuentren todo el material de Proyectar en nuestras redes sociales y para seguir compartiendo más historias, algunas que tendrán que ver con lo que vimos hoy, nos encontramos la semana que viene en este mismo espacio. ¡Chau!